Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión, los saluda Raquel Salazar. ¿Cómo reactivar la economía dinamizando el turismo y la gastronomía? Sectores muy golpeados por la pandemia. Recordemos que muchos negocios cerraron y por tanto muchos trabajadores se quedaron sin empleo. Porque turismo no había nada, no había absolutamente nada. Ya se han aprobado los feriados no laborables para fomentar el turismo interno. También se ha elevado el aforo en restaurantes y hoteles, pero el sector turismo reclama beneficios tributarios y facilidades para los viajeros. El problema es que en la planificación de cómo se reapertura todo está mal. En la presente edición de Voz Ciudadana vamos a conversar con los representantes de los sectores involucrados, gastronomía y turismo. Y como siempre vamos a recoger la opinión del público en las calles. Congresistas de diversas bancadas y especialistas en el tema coinciden en la necesidad de impulsar el sector turismo y gastronómico tras el impacto negativo de las restricciones dadas por el Ejecutivo por la emergencia sanitaria. Dichas medidas lamentablemente bajaron el turismo interno y el turismo receptivo, generando pérdidas económicas y puestos de trabajo. Los fines de semana largos ya fueron definidos por el gobierno. Desde el 18 de octubre, los restaurantes que cuenten con un área de atención al cliente mayor o igual a 200 metros cuadrados podrán funcionar con el 100% de su aforo. Al respecto, representantes de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú señalan que esta medida beneficiará a un mínimo porcentaje de locales. Salimos a las calles a preguntar a los ciudadanos si ya están viajando por turismo interno. No. No, señoritas, no hemos viajado. Por lo mismo, pues por el mismo tema que hemos estado pasando. Bueno, no, me hubiera gustado. Sin embargo, también los pasajes se han subido sus costos. Y de tal forma, bueno, nos vamos a tener que quedar. Lleguemos al 70, 75% que ya debe ser pronto. Y me imagino que sí para vacaciones, ¿no? El año 2019 tuvimos 4.4 millones de extranjeros. Aproximadamente ingresaban 14 a 15 mil extranjeros por día al Perú, unos 350 a 400 mil extranjeros al mes. El año 2020, producto de la pandemia, solamente ingresaron 900 mil turistas, o sea, prácticamente menos, casi el 20%. Pero de ese 20%, ingresaron el 90%. En 2 meses y medio, en los primeros 75 prepandemia, estamos hablando primero de enero al 15 de marzo, ingresaron 850 mil extranjeros. Y cuando se abre la frontera el año pasado, 4 de octubre al 31 de diciembre, solamente 45 mil, 46 mil extranjeros, es decir, 900 mil. Este año empezamos muy mal, porque se tomaron medidas de confinamiento, medidas de cuarentena, que en el mes de febrero ingresaron solamente 4.000 personas, en el mes de enero 7.000 a 8.000 personas al mes. El acumulado que tenemos del 1 de enero al 30 de septiembre, 9 meses, son 180.000 extranjeros, menos de lo que antes recibíamos, la mitad de lo que recibíamos al mes. En 9 meses ya te imaginarás. Eso implica que si antes recibíamos más o menos 5.200 millones de dólares, este año con suerte llegaremos a los 300 mil extranjeros, de los cuales no significará más allá de 400 millones de dólares. Y en cuanto al empleo, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo en lo que se refiere al sector turismo. Son 1.5 millones de empleos formales directos, indirectos, según las cifras del Mintra, ¿no? Tenemos el 12% de la PEA, de la población económicamente activa, pero tenemos también un 70% de informalidad en nuestro sector, eso es lo real, y de ese hay 2 millones de trabajadores informales adicionales. O sea, estamos hablando de un universo de 3.5 millones de personas que hasta la fecha han perdido su trabajo, 2.5 millones, prácticamente 1 millón de empleos formales y básicamente 1.700.000 empleos informales. Las regiones de Lima, Cusco e Ica lideraron la afluencia de visitantes a sus atractivos turísticos durante el primer trimestre del 2021 con más de 400.000 turistas. De ese total, el 95,5% fueron peruanos y el 4,5% restantes estuvo compuesto por turistas extranjeros.
Los sitios turísticos más visitados fueron el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, Machu Picchu, la Reserva Nacional Islas Ballestas, el recreo turístico naciente de Tioyacu y el Valle del Colca. Se destaca la recuperación gradual de la actividad turística en el país. Se ven más turistas del exterior en las calles de Lima. De Colombia, venimos de Colombia. ¿Es la primera vez? En Perú, sí. Sí, primera. ¿Y qué tal les ha parecido? Ah, hermoso. La arquitectura y todo está muy bonito. ¿Para? Estuvimos en Islas Ballestas para casi ahorita. Vamos a estar en Lima 2 días más y vamos a ir a Machu Picchu, Montaña Siete Colores y Laguna Matay. ¿De dónde vienes? A Chicago, en los Estados Unidos. ¿Es la primera vez que visitas el Perú? Sí, sí. ¿Qué te pareció? Oh, me gusta mucho. Era voluntario cerca de Trujillo con los perros callejeros. Uh-huh. Y ahora vamos a las cosas más turísticas. Pues teníamos ganas de viajar y Perú no tenía tantas restricciones y entonces nos apuntamos a Perú. Uh-huh. ¿Y han visto que en el Perú se están respetando los protocolos, la mascarilla, el distanciamiento? Sí, mucho más que algunos países de Europa incluso. Sí. Porque además de la suspensión perfecta de labores, están solicitando beneficios con respecto al pago del IGB y también sobre impuestos adicionales. Los extranjeros cuando vienen al Perú no pagan IGB. Nosotros queremos que hoy día que no hay extranjeros y que hay turismo nacional pueda reducirse el precio con una exoneración temporal del IGB por 3 años para promover el turismo interno con un descuento del 18%. Eso va a significar que el boleto de avión, el hotel que los extranjeros no pagan, los peruanos también se beneficien con esta medida. Por otro lado, exonerar del impuesto a la renta porque lamentablemente no vamos a tener utilidades ni beneficios en los próximos 3 años, que es un proceso de reactivación. También reducir o eliminar el pago del ITAN, que es un impuesto a los activos netos que tenemos que hacer cuando no tenemos los ingresos. Y por otro lado, en medidas ya macro, queremos la apertura de las fronteras y reducir las medidas de exigencia para ingresar al país, como es a los vacunados que tienen dosis completa, no pedirles ninguna prueba como hace México, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y a los que no estén vacunados, la prueba antígena de 72 horas. Eso va a permitir un mayor incremento de fluidez de llegada de extranjeros al Perú. Estamos en una situación compleja y por eso es que también pedimos que se amplíen los efectos de la suspensión perfecta de labores para poder evitar romper el vínculo laboral y recuperarnos para poder incorporar a los trabajadores antes de cerrar y quebrar a las empresas. De los turistas vienen de, más que nada yo veo extranjeros, bastantes extranjeros, bastantes europeos, ya se está reactivando todo, todo está mucho mejor. El gobierno declaró este año 6 días como no laborables para los trabajadores del sector público a nivel nacional a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno en el país e impulsar la reactivación económica del Perú. El decreto supremo contempla además de los lunes 11 de octubre y martes 2 de noviembre, el viernes 24, lunes 27 y viernes 31 de diciembre del 2021 y lunes 3 de enero del 2022. El gobierno busca generar un total de 14,6 millones de viajes y un movimiento económico de 1,5 millones de dólares como resultado de las campañas de turismo interno en las 25 regiones. Esto nos va a generar, en total, estos fines de semana largas tomados por el gobierno, nos va a generar aproximadamente más de 3 millones y medio de personas. El próximo fin de semana que tenemos feriado largo, calculamos que se movilizarán 800.000 personas como mínimo y en los 2 feriados de diciembre más de 2 millones de personas. A la fecha existen 25 regiones que han recibido por parte del Consejo Mundial de Viaje y Turismo el sello Safe Travels, que certifica a 52 destinos nacionales que sí cumplen con los estándares internacionales de higiene y bioseguridad. Sin embargo, el sector turismo desde el año pasado ha creado los protocolos de la mano del MINSA, que son los protocolos más exigentes del mundo y que se pueden acreditar que se cumplen todos los requisitos sanitarios para poder cuidar al turista. Más del 90% de nuestro personal ya está vacunado. Eso significa que podemos con toda seguridad y generar la confianza para que los extranjeros lleguen al Perú. Yo creo que sí están en lo correcto. El tema de la doble mascarilla, obviamente para ingresar acá a Perú necesitamos la prueba de COVID. Hay que continuar con eso para poder erradicar la pandemia. Sí, sí, señora. He visto el tema y pues también sorprendido porque digamos que desde aquí de Lima hacia Paracas, que estuvimos estos días que viajamos,
pues el tema del mismo autobús que colocan ese plástico pues entre pasajero y pasajero. El gobierno decidió ampliar el aforo para los restaurantes de igual o mayor a 200 metros cuadrados, ¿es así? Así es, pero no pensamos en los pequeños y microempresas a las cuales trabajan papá, mamá, es familiar. Y esas empresas van a quebrar. Así que yo creo que pronto tendrían que tener una medida, no trabajar con aforos, trabajar con los protocolos que son los más estrictos de Latinoamérica, que lo he dicho siempre, que guardamos la bioseguridad todos los restaurantes formales, que tenemos el metro y medio de distanciamiento. Yo creo que todos ya deberíamos pensar en trabajar con los protocolos, más no con el aforo. En la actualidad, lo que está vigente es que aquellos locales que tengan entre 200 metros cuadrados a más pueden tener un aforo el 100%, pero aquellos que no tengan, o sea, los más pequeños, siguen con el aforo del 60%. ¿Considera de que estas medidas a cuántos restaurantes beneficia? Mira, como te voy a decir, beneficia al 2%, pero si ustedes, no más a nivel nacional, pero si realmente subieran siquiera un 80%, es más, como repito, no trabajemos con aforos, trabajemos con los protocolos. Estoy segura que el viceministro de Salud lo está pensando. Tenemos el 80% de informales. Entonces, hay un punto muy importante acá, que estoy pidiéndole hace muchos meses, que espero que este gobierno lo haga. Nosotros estamos pidiendo la reducción del IGV el 50%. No pedimos el 100% como lo ha hecho Colombia y otros países. ¿De acuerdo? Pedimos el 50%. Eso va a indicar, va a promover que los informales se formalicen. Perú es reconocido a nivel internacional por su exquisita gastronomía. Cuenta con platillos de sabores exóticos, importantes restaurantes y chefs reconocidos. Es por ello que ha destacado en eventos de talla internacional realizados en Estados Unidos, Barcelona, Milán y diversos países de América. La gastronomía es reconocida como motor de desarrollo y como el principal factor de identidad cultural, orgullo y optimismo de los peruanos. Sin embargo, este sector sufrió un impacto muy fuerte por la pandemia, pero poco a poco los locales van funcionando y se han adaptado a la nueva normalidad. Los restaurantes de regiones serán los más beneficiados con la apertura total del aforo para los locales con más de 200 metros cuadrados de tamaño, considerando que en provincias prevalecen los recreos campestres, señaló Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines Ahora Perú. En Lima hay muchos restaurantes grandes, como en la zona de Cieneguilla, pero no todos tienen ese tamaño. Sin embargo, ella piensa que se reactivará poco a poco dependiendo del comportamiento de los peruanos. Todo depende de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, guardamos los protocolos, la bioseguridad de todos los restaurantes, no va a haber ninguna tercera ola. Y no vamos a permitir tampoco que nos cierren nuevamente. Hemos cerrado 4 meses. Ya no podemos más. Si nuevamente cierran los restaurantes, ahí sí yo creo que no va a morir 100.000 restaurantes. Se va a ir al 50% más. Es lo mejor que han podido hacer en estos momentos. Reactivar el turismo interno. De esa forma, la gente de provincias, de las regiones,
van a poder reactivarse poco a poco. Puno es una maravilla turística, ¿no? Te ofrece el lago más alto del mundo, sus islas, sus complejos arqueológicos. En Pascua debería venir a visitar Ayacucho. Sobre las medidas, me parece que vamos avanzando, pero no es, creo que lo suficiente, ¿no? Yo creo que tenemos que planificar muy bien las medidas que se vienen aplicando de manera coordinada con los actores. Tuvimos, gracias a Dios, una medida, digamos, acertada, pero no oportuna en estos feriados que va a impulsar pues, el turismo interno, ¿no? Que también se espera que se mejore en los próximos meses. Pero siempre es importante considerar la buena planificación, ¿no? Creo que es importante también trabajar de manera articulada con los sectores gremiales, con los gremios, con los actores, con los gobiernos regionales que estén debidamente preparados para estas medidas que se están aplicando, ¿no? Otro punto que solicitan los gremios, por ejemplo, son mayores facilidades tributarias. Están pidiendo que se reduzca el 50% del IGB, también el impuesto a la renta, que ya por lo menos que se postergue el pago del ITAN, que se amplíe la suspensión perfecta en lo que se refiere al sector turismo hasta mayo del próximo año. ¿Lo ve factible? Yo creo que todos esos puntos son conversable, que se puede llegar a un término medio, se puede, es aceptable esas peticiones y se tiene que evaluar y analizar. No olvidemos que el sector turismo da y apoya al trabajo, al empleo, hay más de 1,5 millones de trabajos directos e indirectos de personas que viven día a día del turismo. Entonces es importante que tengamos un paquete de medidas económicas especial para un sector tan golpeado. Y un sector que en el año 2018 ha aportado un porcentaje aproximadamente del 4% del Producto Bruto Interno y en el 2019 alcanza el sexto lugar como uno de los sectores que más aporta. Entonces, el sector turismo, económicamente hablando, es un sector muy interesante que tiene un efecto multiplicador dentro de las economías, ¿no? Con un desarrollo. Ahora, hay que plantear nuevas estrategias, paquetes económicos, desarrollo dirigidos, hay que diversificar la oferta, hay que cambiar e incentivar la inversión. Finalmente, en medio de este panorama que todavía es complicado, el Perú ha recibido los premios Oscar del turismo. Sí, acabamos de recibir 4 premios, ¿no? Machu Picchu es la que más resalta, obviamente, es una maravilla lo que tenemos, pero tenemos que trabajar en función a ese, digamos, a ese recurso cultural potencial, que no potencial, sino turístico, que ya está empoderado en el mundo para diversificar. Tenemos otro tipo de recursos turismo que pueden trabajarse, ¿no? Asimismo, tenemos que mejorar el servicio a los turistas, ¿no? Hay mucho que hacer en el turismo. Tenemos premios que nos ponen en la palestra del mundo, pero también tenemos que trabajar para que eso se haga realidad. Me gusta Perú, me gusta su comida, me gusta su artesanía. Se están dando una serie de acciones con el firme propósito de continuar apoyando al sector turismo a nivel nacional con la creación de nuevos puestos de empleo y la reactivación económica, pero sin dejar de lado los protocolos sanitarios y el proceso de vacunación, enfatiza el economista Eduardo Recoba. Si nosotros no priorizamos el proceso de vacunación, sobre todo en tercera dosis, que ya se inició, tenemos entendido, y eso no lo podemos conciliar efectivamente con el rol del Estado como gran, digamos, motor, ¿no?, estimulante de las actividades de servicios y de comercio, y también si eso no lo conciliamos con la actividad privada a través de políticas de fomento, alianzas público-privadas que pueda ejercer el Estado con diversas entidades, por ejemplo, turísticas, estoy hablando en voz alta. Bien, si no conciliamos las tres horquillas o los tres rangos, es muy probable que
perpetuemos o prolonguemos una dinámica al interior de turismo o de transporte o de comercio o restaurantes o de alojamiento aún un pelín lenta, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta el aspecto sanitario y llevar este al tema económico, al tema de negocios, al tema de comercio. Y eso es estrategia comercial. Sobre los beneficios tributarios que exigen los empresarios del turismo y la gastronomía, señaló que se deben tomar en cuenta, pero sin caer en excesos, porque se podrían beneficiar quien no lo necesita. Hay que tener en cuenta que soltar a diestra y siniestra exenciones o exoneraciones tributarias tampoco es lo ideal, porque es origina una suerte de subsidio ciego, ¿no? Donde puedes beneficiar pues a los grandazos y de pronto a los chiquitos, a la pyme, a la mipe turística o restaurantera, no la beneficias. Entonces, de nuevo, insisto, voy a caer un pelín pesado, pero la política pública, la gestión pública tiene que ser muy refinada, tiene que ser muy quirúrgica, caso contrario vamos a, digamos, a no impactar a la población de pyme y mipe turística que tiene que ser rescatada, que tiene que ser apoyada, que tiene que mitigar el efecto del año pasado donde todos estos sectores cayeron hasta en dos dígitos en negativo y ahora estamos viendo, de acuerdo con el INEI, que se están recuperando algunos sectores, incluso a tres dígitos de rebote, es decir, están subiendo ya más de 100% respecto al año pasado en sus actividades comerciales, ¿verdad? La artesanía fue otro de los sectores golpeados por la pandemia del COVID-19. Al inicio, por la ausencia de turistas, no se vendía nada, recuerda Maribel Condori González, comerciante de artesanías del centro de Lima. Bueno, la pandemia nos ha afectado totalmente porque la Plaza de Armas estaba todo cerrado, acá en la avenida acá que es Girón Caraballa, parecía un cementerio, no pasaba nada de gente. Prácticamente nosotros veníamos acá a mirarnos la cara con nuestros compañeros, a desempolvar la mercadería, a eso veníamos, porque turismo no había nada. Actualmente, ahora mismo, no hay bastante, es poco. Por ejemplo, del 100% ahorita es un 30% que hay de turismo, no hay bastante. Más es turismo nacional que están viniendo de Perú, de diferentes lugares del Perú, de Trujillo, Lambayeque, Ica, de otros lugares de acá de Perú están viniendo. Y antes eso les ha dado oportunidad para reabrir sus locales. Así es. ¿Cómo van las ventas? Ahorita alguito se vende, ya no estamos ya como antes que estaba veníamos a limpiar, como le digo, nada más, pero ahora por lo menos siquiera hay algo, por lo menos, y que haya más facilidad, que haya apoyo bastante del turismo, ya que nosotros somos una cadena, el turismo no solamente es acá el que tiene negocios, sino detrás de eso hay los proveedores, los que tienen sus pequeños establecimientos de lo que producen, entonces es una cadena, entonces por eso pedimos al gobierno que ya por favor haya estabilidad en nuestro Perú. Lo cierto es que con la colaboración de todos se pueden dinamizar estos sectores claves y por tanto reactivar la economía. Los turistas extranjeros que visitan el Perú se quedan encantados y prometen regresar. I like Perú. Me gusta Perú. ¡J'aime le Perú! El Perú fue premiado con los denominados Oscar del Turismo. Nos referimos a los World Travel Awards en sus cuatro categorías. Tenemos oportunidad de reactivar el turismo y la gastronomía, pero depende de todos nosotros respetar los protocolos de bioseguridad para evitar una tercera ola. Y hasta aquí una edición más de Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Recuerden que pueden ver este programa a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Conmigo será hasta la próxima.